Hace un par de días, dimos a conocer la declaración de Ninel Conde ante los supuestos resultados en los que se encontraron rastros de cocaína en los estudios periciales practicados por el Instituto de Ciencias Forenses, examen que solicitó Giovanni Medina. Ante esto se dio a conocer que Ninel Conde, de 47 años de edad, se encuentra en Estados Unidos para realizarse otros estudios toxicológicos con la finalidad de desmentir que consume alguna droga. El día de ayer 13 de marzo, salió a la luz un video donde se muestra que el hijo del Ninel escuchó malos comentarios de Giovanni Medina sobre su madre. El programa de Primera Mano presentó imágenes en donde se puede observar al menor aseverando que cree en lo que dice su padre sobre ella y sobre que es una mala artista. Al inicio del video, el niño expresa, cerrar comillas, le creo mucho a mi papá, todo eso que dije. Posteriormente se escucha la voz de la actriz preguntándole, ¿qué dices?, a lo que el niño contesta, que son estúpidas y que son malas. Ante estas aseveraciones, Ninel le cuestiona a su segundo hijo, ¿quién es?, y el menor, señalando a ella y a su tía, expresa, tú y tú. Finalmente, la cantante y actriz afirma, eso dice tu papá, y Emmanuel agrega, sí, y yo le creo. Hasta el momento Giovanni Medina no ha hecho ninguna declaración ni se ha pronunciado al respecto por dicho video. No obstante, la batalla legal entre Ninel Conde y el padre de su hijo continúa. Algunos expertos aseguran que este video podría beneficiar al bombón asesino en el juicio.